Moverse en La Habana es bastante complicado. Hay quienes pueden pagar taxis privados, pero por otra parte hay una gran mayoría que está obligado a utilizar el transporte público para ir al trabajo, a la escuela o a realizar sus actividades diarias. En el video de hoy voy a atravesar La Habana de un extremo al otro solamente utilizando el transporte público. En momentos en los que el gobierno cubano ha anunciado un paquete de medidas que ha aumentado el precio del combustible hasta un 500%. ¿Lograré sobrevivir a esta travesía? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro y soy literalmente cubano. Y ya estoy listo para comenzar una nueva aventura en las calles de La Habana. Voy a intentar atravesar toda La Habana, o bueno, prácticamente toda La Habana de un extremo a otro, pero solamente utilizando el transporte público. Un ingrediente indispensable para el video de hoy es mucha paciencia. Bueno, pueden ver que aquí en esta esquina, por ejemplo, el semáforo no funciona porque no hay corriente en esta zona ahora, es apagón programado. En la zona de Vedado normalmente la corriente se va una o dos veces a la semana por 4 horas, aunque ayer demoró un poco más. Entonces cada vez que se va la corriente, pues los semáforos se apagan. Ahora voy caminando para la parada aquí de la calle de Línea para coger la guagua. Hace mucho tiempo que no cojo transporte público, gracias a la vida que no tengo que hacerlo actualmente. Entonces, wow, voy a pasarme el día en esto. Así es una parada de guagua en Cuba. Esa es la mejorcita que te puedes encontrar. Estas que tienen techo y tienen asiento, porque pueden haber otras que no tienen nada de eso. Y incluso hay otras que no te dan ni señalizadas, que no se sabe ni si hay una parada. Mi primera aventura. Por ahí viene el P1. No, ese no me sirve. No quiero coger ese. Quiero coger el P5, que es el que me va a llevar hasta el Parque de la Fraternidad. Ahora todo el mundo tiene que ir. Esto es a veces quien pueda, que no se pide el último ni nada. Entonces voy a esperar el otro. Otra cosa que pasa es que las personas pueden montar por cualquier puerta. Si por la primera de adelante no cabe todo el mundo, entonces el chofer abre las demás, les cobra el peso de adelante y entonces ellos vienen para que traiga corriendo a subirse. Les decía que tengo que tener mucha paciencia porque las guaguas aquí en Cuba no tienen un horario de pasar específico. Entonces es a suerte y verdad, puedes estar 10 minutos, 5 minutos, puedes estar una hora, 2 horas esperando. Depende mucho del horario. Ahora mismo se está acercando el mediodía, ya comienza el horario pico, que alcanza su punto máximo a eso de las 4 o 5 de la tarde, que es cuando todo el mundo sale de la escuela y del trabajo. Esta guagua que acabo de pasar, que es la red principal, que tiene un total de 17 rutas y tiene un valor de 2 pesos. En La Habana el ómnibus, el transporte público, es más caro, cuesta el doble lo que cuesta en cualquier provincia. Por ejemplo, en otras provincias ustedes solamente pagan 1 peso por subir al transporte público, pero en La Habana tiene que pagar 2 pesos. Antiguamente recuerdo que en la fuera de La Habana costaba 20 centavos y aquí costaba 40. Ahora mismo son las 11:30 de la mañana, vamos a ver cuánto tiempo demoro y se los voy a decir cuando ya logre coger la guagua. Bueno, cambio de planes, vine para esta otra parada que está aquí también en la calle de Línea para coger el P5 cuando venga en sentido contrario, porque pensándolo bien creo que es mejor así. Me preocupa mucho que también se está nublando, me da miedo que empiece a llover o algo. Otra cosa que quería decirle es que existen muchas opciones, otras opciones para transportarse, como las máquinas privadas, las gacelas, pero bueno, la idea del video es solo moverme en transporte público, que es al medio de transporte que yo creo que puede acceder la mayoría, o es el que utilizan la mayoría de los cubanos. Bueno, llevo una hora aquí y ahora lo que está pasando es un P1, otro más. El P5 no acaba de pasar. Es para que tengan una idea del tiempo, la cantidad de tiempo que se puede perder esperando el transporte público aquí en Cuba. Llegas tarde al trabajo, llegas tarde a la escuela, además del tiempo que pierdes de tu vida, de que pudieras estar haciendo otras cosas y lo tienes que perder sentado en una parada, o bueno, de pie en una parada, esperando una simple guagua. Ah, mire, también están estas guaguas más pequeñas, que aquí se le conoce como red alimentadora, que
cubren rutas más cortas. Dentro de las rutas largas, estas hacen tramos cortos. Ya casi van a ser 2 horas y nada todavía. Me estoy arrepintiendo ya un poco de haber comenzado este video, porque miren el tiempo que ha pasado y no he logrado montarme arriba de una guagua. Pero bueno, si logro terminarlo y si llegas al final del video, tienes que prometerme que te vas a suscribir y le vas a dar un like. Eso es lo único que yo pido y no cuesta nada. Es totalmente gratis. Bueno, y mientras espero, voy a mostrarle un poco de cositas interesantes que hay aquí a mi alrededor, como por ejemplo este que tengo aquí, que es el Teatro Trianón, de aquí de la calle Línea. Justo enfrente se encuentra esta casa que está ahí. Para los que no lo saben, ahí fue donde se refugió el expresidente de Cuba, Carlos Frío Socarrás, cuando el golpe de estado que dio Fulgencio Batista en el año 1952. Actualmente es una casa de vivienda donde vive una familia común y corriente. Este otro que tenemos aquí, que es la Casa Potín, que abajo es un restaurante muy famoso aquí en El Vedado, que seguro muchas de las personas que conocieron, que vivieron esa época de Cuba, sabrán lo que había en ese edificio. Era muy, muy famoso. Justo aquí está el Banco Metropolitano y entonces aquí una casa de vivienda. Pasan y pasan y pasan guaguas, pero ninguna es la que yo estoy esperando. Fíjense que he llegado a replantearme si esa ruta todavía existe. Y sí, si existe la ruta, el P5. Entonces, otra cosa que quería contarles es que aquí en Cuba no se acostumbra a hacer cola para subir a la guagua. Es como un sálvese quien pueda. Solamente se hace cola cuando montas en las primeras paradas, que más adelante se lo estaré mostrando para que vean, donde sí se sigue haciendo todavía la cola de los sentados y de los parados. Algo que era muy común en la época cuando en La Habana circulaban los camellos. Me da la impresión de que en la ruta hay una sola guagua para cubrir toda la ruta. Eso quiere decir que hay que esperar a que la guagua llegue al final para que regrese. Y el tramo completo es de alrededor de 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y media. Para que tengan una idea del tiempo que hay que esperar. Que normalmente el transporte público en Cuba nunca ha estado bueno. Pero bueno, hay veces que hay dos guaguas y entonces cuando una está regresando, cuando una va en un sentido, la otra está regresando en el otro sentido. Y entonces como que alivia un poco a no tener que esperar tanto. Pero siempre, siempre han demorado de toda la vida. Por lo menos desde que yo tengo uso de razón, siempre he tenido que esperar mucho para las guaguas en Cuba. Ay, miren. Este es uno de los carros que antiguamente eran de los carros de Fidel, que eran como total de 8, que ahora funciona como taxi aquí en La Habana. Quiero hacerles un video de eso. Déjenme saber en los comentarios si les gustaría que hiciera un video sobre esos carros y montando en uno de ellos. Hasta la hora de almuerzo me ha cogido aquí esperando la guagua. Ya van a ser las 2 de la tarde y tuve que comprar esto porque me voy a desmayar del hambre. Bueno, la verdad es que ya me está dando un poco de ansiedad. Pueden ver, desde las 11 y media de la mañana estoy aquí. Van a ser las 2 de la tarde y todavía no pasa la guagua. Lo otro es que puede pasar y no parar aquí, porque después de casi 3 horas de estar ausente, puede ser que venga muy, muy llena y decida no parar en esta parada porque no cabe más nadie. Ya lo veremos. Tengan paciencia, que yo la estoy tratando de tener. Créanme que estoy tratando de tener mucha, mucha, mucha paciencia. Una hora después. Bueno, caballero, me acaba de pasar algo. Me monté en la guagua equivocada porque no le vi el número. Me mandé a correr porque la vi y no le vi el número. Entonces me monté en un P1 y no en un P5 como yo quería. Aquí a dar a Miramar, a donde se encuentra el paradero de playa. Que para los que no saben, los paraderos es donde las guaguas tienen su ruta final, su inicio, su final. Es a donde pertenecen esas guaguas. Y entonces ellas tienen que venir aquí. Es donde está su taller, todas sus cosas, su oficina. Verdad que lo que me pasa a mí no le pasa a nadie. Tú sabes lo que es después de estar 3 horas esperando montarme en la guagua equivocada.
Yo no me puedo creer todavía de que yo esté perdiendo prácticamente mi día. Desde las 11 de la mañana que salí de mi casa y ya van a ser las 3 de la tarde. Literalmente he perdido mi día. Y así lo tienen que perder a diario muchas personas cuando intentan ir al trabajo. Imagínense que yo tenga que ir a una reunión, que tenga que ir a clases. Hubiera llegado tarde. Y es al punto al cual quiero llegar con este video. Más allá de hablarles de transporte, que muchos de ustedes saben cómo funciona, porque la mayoría que me ven son cubanos y han tenido que vivir esto en carne propia. Pero más allá de eso, demostrar cómo es que el tiempo es lo que menos tiene valor en Cuba. A cada lugar que vas, cada cosa que haces, te hacen perder el tiempo. Bueno, ya pregunté y me dijeron que de esta parada que está aquí, es por donde pasa el P4, también pasa el PC. Son rutas muy largas, por eso demoran tanto. Son rutas muy largas y que tienen pocos ómnibus. Entonces la espera es muy larga. Voy a esperar aquí, voy a preguntar. A ver si hace rato no pasa, a ver cómo es la cosa. Y no tengo que terminar el video aquí mismo, porque de verdad que ya estoy cansado. Un poco cansado ya de estar todo el tiempo en la calle. Y salen las guaguas que van para el Mariel. Esa ruta va directo hasta el pueblo de Mariel, que es bastante lejos. Miren, esta es la parada, hay varias personas ahí. Eso es una buena señal, porque es señal de que hace un tiempito no pasa la guagua, entonces puede que pase ahora en el tiempo que yo esté aquí. Después de rodar y rodar, aquí estoy en el Vedado para coger aquí una guagua, porque definitivamente allá en playa no tenía suerte y nunca pasó, y entonces vine para el Vedado para coger aquí el P11 y ver si pasa para ir hasta el Parque de la Fraternidad. Y ahí sí voy a cerrar el video, porque he perdido el día y ya no voy a coger más ninguna guagua. Estoy en la Avenida G o Avenida de los Presidentes, y entonces aquí está la parada del P15 y más adelante arriba está la parada del P11. Por lo que veo pasa hace poco, porque no hay casi personas y normalmente esa parada a esta hora está muy llena. Entonces vamos a ver si el P11 pasa rápido. Sube, no te quedes ahí porque si no, 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 no
Ya está la mochila. ¡Aguanta, aguanta! ¡Quédate! Después me quedé un pie jodido, no puedo ver. Mira, un pie parado. Sube para el otro. Aquí está la tumba de este vídeo. Jugando, bueno, y después de esta odisea, ya estoy en el Parque de la Fraternidad. Estoy aquí porque yo creo que este es el punto donde se interconectan todas las rutas, o la mayoría de las rutas de ómnibus siempre pasan por este parque. Y hay muchas paradas, pasan muchas guaguas. Déjenme dar una vuelta ahora por aquí para ver cómo está el ambiente. Aquí está la parada del P14, por allá la 222, por allá el P7, el P15 pasa por aquí también. En fin, muchas guaguas. Este ahora mismo es el horario pico, es el horario más complicado, es cuando todo el mundo sale de la escuela, del trabajo. Entonces desde ahora como hasta las 6, 7 de la noche es que hay más personas en la calle, al igual que por la mañana es muy difícil moverse para ir para el trabajo. Bueno, yo creo que además está decirle el cuidado que hay que tener con las cosas cuando subes al transporte público, porque nunca faltan los aprovechados que aprovechan que el transporte está así, que está complicado, que hay mucha apretación, que hay muchas personas para robar. Los famosos carteristas, que siempre han existido, pero bueno, los últimos tiempos están en auge. Ya por fin estoy aquí en el Vedado. Solo puedo decirles que de verdad ha sido un día muy, muy fuerte y muy intenso. Por lo menos para mí, que hace mucho tiempo no tenía que coger una guagua de transporte público, y todos los días cuando me levanto le doy gracias a la vida por eso. Es bastante complicado lo que a diario tienen que pasar las personas. Yo pasé por eso. Yo, para ir a la escuela, para ir al trabajo, tenía que coger guagua todos los días y era a diario esa odisea. Ya vieron como hoy perdí mi día esperando una guagua. Y esto lamentablemente no es nada nuevo. El problema de transporte público en Cuba, ustedes me dirán y lo confirmarán, que para nada es nuevo. Pero desgraciadamente es un problema que va en aumento cada día, ya sea por la mala gestión, por la falta de choferes, por la falta de guagua, por mil cosas, por mil problemas que ya los conocemos. Problemas que sin dudar a dudas a los únicos que afecta directamente es a los cubanos de aquí. Ya tengo muchas ganas de darme un baño, porque una cosa que no les mencioné es que en el transporte público los olores que se perciben son muy, muy desagradables. Entonces ya tengo muchas ganas de llegar, de quitarme esta ropa, de bañarme. Así que muchas gracias a ustedes por acompañarme el día de hoy y por tener la paciencia de esperar la guagua junto conmigo. Y lo único que te voy a pedir es que me dejes tu like, me dejes tu comentario y te suscribas a este canal para que esta familia pueda seguir creciendo. Nos vemos en un próximo video para juntos seguirnos sintiendo literalmente cubanos. Hasta la próxima. Thank you.